En esta oportunidad, desde Chile, nos acompaña la doctora Zaidani Reyes. Por favor, un fuerte aplauso para la doctora Zaidani. Ella es médica especialista en medicina estética y nos va a hablar acerca de los análogos GLP-1, su uso en la obesidad, combinados con tratamientos estéticos, casos clínicos, práctica profesional. Bienvenida, mi querida doctora. Es un gusto para nosotros tenerla nuevamente por acá. Muchas gracias. Para mí también un gusto poder estar acá con ustedes. Bueno, es mi segunda vez compartiendo en CISDET con muchos amigos y muchos colegas, así que espero que sea muy entretenida la presentación y que, bueno, quede algo, ¿cierto?, de lo que voy a conversar con ustedes, que son temas que hoy día están muy en boga y de los cuales estamos hablando. En el bloque anterior hemos hablado mucho sobre el sobrepeso, sobre la obesidad, sobre qué podemos hacer, cómo podemos abordarlo, y yo creo que está todo muy interrelacionado. Bueno, liraglutide es un análogo de GLP-1, eso vamos a estar conversando ahora en un ratito más, combinando con tratamientos médicos estéticos. Bueno, yo soy la doctora Zaidani Reyes, soy médico cirujano, soy cubana, pero hace 17 años vivo en Chile. Mis estudios de postítulo lo hice en Chile, soy especializada por la Federación Internacional de Obesidad para Sobrepeso y Obesidad. Además, soy miembro de diferentes sociedades y soy especialista en medicina estética reparadora y medicina antienvejecimiento. Por lo tanto, hoy día, ¿qué nos convoca? Hablar sobre sobrepeso y obesidad. Y la UOF, en el último Atlas que hizo sobre el sobrepeso y la obesidad, ¿qué dijo? Dijo que en el 2030 las proyecciones son tremendamente adversas para el mundo entero. Estamos hablando de una pandemia, estamos hablando que una de cinco mujeres o uno de siete hombres va a padecer esta enfermedad en el 2030. Además, nos dijo que los índices son mayores en países de menos ingreso económico, de mediano y bajo ingreso económico, que estas cifras se han duplicado y se han triplicado con lo que correspondía para el 2010. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo algo? Pues entonces, manos a la obra. Y a eso nos invita entonces la última investigación que publicó la UOF acerca de este tema. Por lo tanto, es bien sabido entonces, y como decía la doctora Blanca anteriormente, la obesidad con cifras que son pandémicas, ya dicho por la Organización Mundial de la Salud. Cifras que además en países de la zona tenemos y estamos marcando ranking. Por ejemplo, en Chile, Canadá, Estados Unidos, México, Colombia también tiene cifras que son importantes. Chile, como país de la zona dentro de la OECD, es uno de los países que está marcando tendencias y no son tendencias positivas en cuanto hablamos de sobrepeso y obesidad. Por lo tanto, ya hoy día todas las federaciones internacionales que estudian el sobrepeso y la obesidad, tanto las federaciones americanas como las federaciones europeas, que dice que la obesidad es una enfermedad que es crónica, es recidivante, y es una enfermedad que causa muertes. Se considera un factor de riesgo para el resto de las otras enfermedades crónicas no transmisibles y, por lo tanto, tenemos que tomarle asunto y tenemos que tratarla como tal, como una enfermedad que es crónica, que tiene que ser tratada multidisciplinariamente, pero además de eso, que tiene que ser abordada a largo plazo para poder tener entonces éxito con nuestros pacientes. Por lo tanto, si nosotros no hacemos una educación correcta, no vamos a tener entonces buenos resultados con nuestros pacientes y nosotros, como profesionales de la salud, que todavía estigmatizamos el sobrepeso y la obesidad, todavía no le damos el enfoque como corresponde y creemos todavía, muchos de nosotros, que esta situación tiene que ver solamente con el mero hecho de que come mal o no hace actividad física. Y ya hoy día se sabe de que va mucho más allá, que este desequilibrio entre el consumo y el gasto energético se produce por estímulos de diferentes tejidos, el tejido adiposo, el páncreas, el intestino. Nuestros genes nos marcan y nos miden si vamos a tener más o menos carga de enfermedad. Y además de eso, muchos de los fármacos que hoy día usamos en nuestra práctica profesional también pueden hacer que el paciente tenga mayor índice de sobrepeso y obesidad. Estos estímulos entonces estimulan el impulso hedónico, hacen que aumente el placer relacionado al comer, además del medio obesogénico en el que nos estamos desenvolviendo. Hoy día convengamos que la calidad de los alimentos no es la mejor, estamos en un mundo donde vivimos estresados, respiramos estrés y por lo tanto nos estamos inflamando
desde que nacemos. Por lo tanto, todo ello conjugado hace entonces que tengamos estos índices que hoy tenemos que son fatales. ¿Qué dijo en el 2019 la FAO? Dijo, el mundo hoy día tiene más obesos que hambrientos. Así que ojo y cuidado con eso. Bueno, la obesidad se asocia a múltiples comorbilidades y están divididas en todas las alteraciones metabólicas que produce, alteraciones mecánicas y alteraciones mentales. Por lo tanto, es una enfermedad, como yo decía, que es multisistémica y así la tenemos que abordar en equipos multidisciplinarios para tener éxito en nuestros tratamientos. También está muy estudiado y ahí abajo sale cada uno de los estudios que tiene cómo el abordaje correcto y la baja de peso en los pacientes de apenas un 5 o un 10%, que a veces es la nada misma, entendiéndose que a lo mejor no vamos a llegar a una meta en peso para el paciente, ya vamos a tener beneficios, beneficios metabólicos, beneficios mentales para nuestros pacientes y también vamos a tener beneficios en cuanto a calidad de vida y en prolongación, en lograr una vejez más saludable en nuestros pacientes. Por lo tanto, bueno, hay muchas guías que ya están publicadas también hace años, algunas guías que se basan para abordar el tratamiento del sobrepeso y la obesidad, algunas guías se basan solamente en medir el peso y decir si el paciente bajó, tuvo éxito o no, otra se basa, está centrada en las complicaciones, pero en definitiva todos sabemos que hay una escala, yo le digo una pirámide, donde la base de esta pirámide son los cambios conductuales que tenemos que lograr en nuestros pacientes. Ahí tenemos que incidir con muchas técnicas y muchas cosas que hoy día sabemos que podemos utilizar. Después tenemos la farmacoterapia, que no tenemos que tenerle miedo. Lo que pasa es que tiene que ser utilizada correctamente por médicos especialistas que sepan cómo manejar a los pacientes y qué voy a usar, ¿cierto? Y bueno, obviamente que la cirugía, que también hoy día está muy manoseada, convengamos eso, que la cirugía solamente en aquellos pacientes que lo requieren, que tienen una complicación y que la baja de peso claramente va a demostrar un beneficio cardiovascular en nuestros pacientes o en su calidad de vida. Pero bueno, en definitiva, lo más importante ahora es que yo solamente les voy a hablar dentro de muchas cosas, que hoy día la medicina tiene que ser personalizada, mucho lo hemos dicho acá. Yo creo que no puedo medir a un paciente por el peso que tiene, es un número, no lo puedo medir tampoco por el índice de masa corporal, independientemente de las medidas antropométricas que yo pueda hacer a este paciente, el examen de la composición corporal, muchos otros exámenes clínicos que le puedo hacer, exámenes de laboratorio. También tengo que saber que hay fenotipos relacionados a cómo el paciente manifiesta su deseo de comer o cómo el paciente se manifiesta. Ya lo dijo el doctor Acosta desde el 2021, que hizo esta publicación, que es excelente y que nos beneficia a los médicos que nos dedicamos a esto para saber cuál sería el mejor tratamiento para cada paciente. Si este paciente tiene una combustión lenta, es un comedor emocional, tiene un cerebro hambriento o un intestino hambriento. En definitiva, nos ayuda a enfocar mejor el tratamiento y, por supuesto, que la escala de Edmonton también la tenemos que utilizar porque tenemos que saber si este es un paciente que, independientemente de su peso, está sano. Independientemente de su peso, o sea, no me refiero a que no tiene otras comorbilidades, digamos, no tiene otras afecciones, es un paciente que ya tiene factores de riesgo asociados, es un paciente que está enfermo, es un paciente que ya claramente está deteriorada su calidad de vida. Bueno, ahí también tenemos que ser más enérgicos a la hora de tratar a nuestros pacientes. Por lo tanto, bueno, también ya está súper publicado cuáles son las opciones de tratamiento, cuáles son los fármacos que tenemos aprobados para usar en sobrepeso y obesidad. El Orlistat, que es bien conocido, la fentermina sola, fentermina asociada a topiramato, aprobado en Estados Unidos, otras aprobadas por las guías europeas, la naltrexona bupropión. Todas estas opciones nosotros las tenemos en Chile, ¿cierto? Los análogos de GLP-1, en primer lugar, está la liraglutide y ahora tenemos la semaglutide, que ya la aprobó en el 2020 la FDA. Y también ahora hace muy poco, en noviembre, se probó la tirzepatide, que es un análogo GLP-1 que es dual. Entonces, que se supone que va a tener mayores beneficios. En definitiva, llegamos a la liraglutide, que es un análogo de GLP-1. ¿Qué cosa es el GLP-1? El GLP-1 es un péptido que produce nuestro intestino, ¿cierto? Y también lo produce el cerebro y que es un análogo que en general tiene un efecto incretina y que estimula la saciedad y vamos a ver los efectos que tiene. ¿Qué pasa con con el GLP-1 endógeno, el que producimos, que se degrada muy rápidamente por la enzima? La verdad que no tiene una vida media de más allá de 4 minutos. Por lo tanto, ¿qué es lo que se hizo? Se cambió la cadena aminoacídica del original, del endógeno, y entonces surgió esta molécula que es la liraglutide, que entonces
¿Cuál es el beneficio que tiene? Que tiene un patrón similar, con efectos similares, pero con una vida media más larga, de aproximadamente 13 horas. Por lo tanto, los efectos, esto funciona, digamos, como una hormona, tiene efectos en diversos tejidos, en diversos órganos. Lo más importante que tenemos que saber es que disminuye la ingesta de alimento porque estimula la saciedad, hace que el vaciamiento gástrico sea más lento a nivel hepático, disminuye la lipogénesis de novo, disminuye la lipotoxicidad, hace que produzcamos menos ácidos grasos a nivel hepático y también disminuye la producción endógena de glucosa. Es seguro desde el punto de vista cardiovascular, eso es súper importante, y a nivel del páncreas, que nos protege nuestras células betas, por supuesto, y hace que haya una mayor secreción de insulina dependiente de glucosa y disminuye la secreción de glucagón dependiente de glucosa. Entonces, se demostró también en estudios clínicos, esto se estudió por muchos años y se demostró entonces que influye en todas las dimensiones que tienen que ver con el apetito, en la saciedad, en el hambre, en el fullness y en la percepción de consumo de alimento. El estudio SCALE es el estudio mayor que se hizo, que duró varios años, que tuvo varias ramas, pero en definitiva se incluyeron pacientes prediabéticos y obesos, se incluyeron pacientes diabéticos, se incluyeron pacientes con apnea del sueño y también se hizo una rama en mantención y en todos ellos logró demostrar de que era efectiva la molécula y que por lo tanto tenía una baja de peso considerable los pacientes. Y lo más importante que a mantención, después de 12 semanas de tratamiento, los pacientes tuvieron una pérdida aproximadamente un 6% y los pacientes que siguieron en tratamiento siguieron perdiendo peso. Me están apurando. Entonces, en definitiva, esta diapo lo que me hace demostrar y el estudio clínico en su fase 2 demostró, y por eso la FDA lo aprobó, que la dosis que deberíamos usar para llegar a tratamiento y llegar a baja de peso del paciente es la dosis de 3 miligramos y la dosis de mantención de 1.8 y que después de 3 años de uso se mantenía la pérdida de peso en nuestros pacientes. Y eso fue lo que publicó la FDA y con eso le dio el ok y dijo, podemos usar esta molécula que en primer lugar surgió para tratar la diabetes y que ahora la podemos usar para tratar el sobrepeso y la obesidad. También se hizo un estudio para ver la seguridad, ¿cierto? Porque mucho se ha hablado del cáncer de tiroides asociado a esta molécula. Ya también hace 2 meses ya la Unión Europea dijo que no hay ningún efecto del uso de estos análogos de GLP-1 para causar cáncer de tiroides, pero de todas maneras siempre, como digo yo, todo esto tiene que ser bajo el alero, bajo la misión de un médico que sea especialista. Lo más marcado son los efectos gastrointestinales en nuestros pacientes y algunos otros efectos que tiene, ¿verdad? Que siempre se revisa al paciente y se ve si el paciente es candidato o no de usar este tipo de tratamiento. No es que esto sea para todo el mundo. Pero bueno, es un poco los estudios clínicos y un poco lo que le quise mostrar, que tenemos, en definitiva, herramientas para poder tratar efectivamente el sobrepeso y la obesidad, llegar a metas terapéuticas y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. También el estudio LEDER, que lo que hizo fue demostrar que bajaba disminuía en un 13% el riesgo cardiovascular de manera general, en un 22% el riesgo de muerte de causa cardiovascular y, por supuesto, de cualquier otra causa también disminuyó. Por lo tanto, yo digo que los 5 pilares de la nueva era de la medicina estética es el compromiso que tenemos que tener con nuestros pacientes, resultados que sean naturales, ¿cierto? Que los hagan sentir mejor. Tenemos que tener técnicas, especialistas que estén bien preparados, que estén a la altura y que tengan, obviamente, todos estos productos que sean innovadores, que lo podamos ofrecer a nuestros pacientes, una buena relación médico-paciente, la ciencia que nos avala con estudios científicos que nos dicen si podemos usarlo, no podemos usarlo, cómo podemos implementarlo, ¿cierto? Y la diversidad. Ya no existe un canon de belleza, ¿cierto? Entonces, todos somos únicos, digo yo, y en esa manera de ser, en esa forma de ser que nos expresamos, tenemos que también tener esa relación con el paciente y poder llegar a acuerdos que sean beneficiosos para el paciente. No podemos nosotros hacer ningún tratamiento en el área de la medicina estética si no modulamos, ahí está, como digo yo, si no tenemos una modulación en esto, en los hábitos de vida. Ningún tratamiento que yo le pueda proponer a un paciente mío, no puedo llegar y ponerle una toxina botulínica, hacerle un peeling, no puedo decirle tome estos suplementos si es que no he modulado primero esto. Entonces tenemos que partir, como decía la doctora, tenemos que partir por las raíces. Si no partimos por las raíces, no vamos a tener éxito en ninguno de los tratamientos que hagamos.
Y por lo tanto, bueno, un poquito compartirle que yo no hago tratamientos quirúrgicos, yo solamente hago tratamientos médicos estéticos, que trato siempre de explicarle a los pacientes que las expectativas tienen que ser reales, ¿cierto? No es la foto de una revista, sino que tenemos que llegar a expectativas reales y es buscando sobre todo que el paciente se sienta y se vea saludable. A propósito de un caso clínico, esta es una chica de 28 años que después de 11 meses de tratamiento con cambios conductuales, dentro del tratamiento farmacológico usamos, sí, análogos de GLP-1, en este caso liraglutide, llegamos hasta dosis de 1.8. Como siempre yo digo, suplemento las necesidades de cada paciente de acuerdo a su individualización, ¿verdad? También hicimos tratamiento con masoterapia, hicimos mesoterapia reestructurante, hicimos criofrecuencia, carboxiterapia, hicimos y usamos tecnología Hyphen, que es una tecnología que es una electroestimulación focalizada de alta intensidad. En definitiva, con esta paciente iniciamos con un peso de 95 kilos 600, terminamos con un peso de 76 kilos. Lo más importante, la cantidad de grasa corporal, 46 kilos 6, terminamos con 31 kilos. Terminamos, no, esa paciente sigue en tratamiento, pero esto fue en 11 meses de intervención, con un porcentaje de grasa de un 48.7 y terminamos en un 40.9. Por lo tanto, las expectativas probablemente, si llegamos a un índice de masa corporal, iba a seguir teniendo un índice de masa corporal que nos daba para sobrepeso, pero una paciente con marcadores metabólicos mejorados todos y una paciente que se sentía excelentemente bien. Bueno, aquí un poco dentro de la bioimpedanciometría también, como vimos el análisis de la grasa, como vimos el análisis de la masa muscular, la flechita es lo que indica es cuando empezamos a hacer las intervenciones de tratamientos médicos estéticos, digamos todo lo que expliqué que le hice a la paciente. Y en definitiva, esta fue la evolución en general y como decía, siempre nos tratamos, nos trazamos metas que sean reales, una proyección de tratamiento siempre a largo plazo, combinamos siempre muchos protocolos de tratamientos para entonces generarle una mejor autoestima a nuestros pacientes y lograr entonces. Esta es nuestra paciente, ella hizo ese video, lo publicó en Instagram, me etiquetó y por supuesto que me dio el permiso para poder usarlo y ella está feliz, se siente muy bien. Hoy día es una paciente que hace ejercicio físico y que está plena y se siente con excelente calidad. Entonces, en definitiva, yo digo que para ser innovadores en este siglo XXI, que tenemos muchos desafíos, lo más importante es poder prevenir, personalizar y predecir, ¿cierto?, todas aquellas cosas que nos puedan evitar o mejorar el proceso de envejecimiento. Tenemos que tener tratamientos, como decíamos, multidisciplinarios y que engloben todas las causas y que manejemos adecuadamente a nuestros pacientes. Promover salud en busca de la longevidad. Si nuestra práctica clínica genera rejuvenecimiento celular, también le estamos otorgando un beneficio a nuestros pacientes. Tenemos hoy día herramientas que mejoran el daño oxidativo, por eso tenemos que echarle la manito. No olvidar que el 4 de marzo se celebra el Día Mundial de la Obesidad y que ese es el día que hay que hacer harta educación en nuestra población y en nuestros profesionales para generar entonces un poquito el cambio de paradigma y ganarle años a la vida. Años a la vida saludable depende de una correcta práctica profesional. Así que les agradezco mucho. Los dejo invitados. Yo acá dije que soy directora de SOCHINCE, que es la Sociedad Chilena de Cirugía y Medicina Estética, así que los dejo invitados al próximo congreso que se va a desarrollar en octubre en la ciudad de Santiago. Espero que haya sido de su agrado la presentación y nada, ahí están mis redes sociales. Agradezco nuevamente a Sisted por la invitación. Un fuerte aplauso para la doctora, por favor.